ustedes saben, habíamos tenido nosotros en este ayuntamiento la situación de que había por ahí alguna impugnación respecto al jefe de tenencia de la tenencia de San Miguel, y pues apenas hace unos días pues la sala regional ya determinó pues que fue válida la elección, que la convocatoria estuvo bien hecha porque el secretario del ayuntamiento sí podía llevar a cabo la convocatoria para las elecciones. Como ustedes saben, estas elecciones que se llevaron a cabo ya dentro de este ayuntamiento que encabeza el ingeniero Carlos Herrera Tello, pues en todo momento ha buscado y buscó siempre que hubiera equidad para todos los contendientes. Nosotros consideramos que la elección se llevó a cabo en completo orden, que fue una elección limpia, que fue una elección tranquila, pacífica, y por eso a la petición de los jefes y jefas de tenencia de querer ellos mandar un mensaje a todas las comunidades, pues lo hacemos con gusto, porque finalmente estamos trabajando muy de la mano con todos ellos. Y pues para esto les cedo primeramente la palabra a la jefa de tenencia de San Juan Zitácuaro. Buenos días a todos los que hoy nos acompañan. Este día todos los jefes de tenencia aquí presentes queremos hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras que participaron en la pasada elección para jefes de tenencia, a que superemos esta etapa y permitan que ahora quienes resultaron ganadores trabajemos en bien por sus distintas comunidades, ya que consideramos que se debe respetar la voluntad del pueblo. Y en este caso, todos los jefes y jefas de tenencia ganaron limpiamente. Demos vuelta a la página. Necesitamos tener la energía puesta en resolver las necesidades para los ciudadanos de nuestro municipio. Muchas gracias. Todos los jefes y jefas de aquí que estamos presentes, encargados del orden, independientes, queremos agradecer todo lo que vale el apoyo y respaldo al ingeniero Carlos Herrera Tello, presidente constitucional de Zitácuaro, así como también a José Guadalupe Benítez, aquí presente secretario del H Ayuntamiento. A todos nosotros nos ha apoyado mucho para lograr beneficios para nuestras tenencias. Así que nosotros, todos los jefes aquí presentes y encargados del orden, respaldamos al H Ayuntamiento para cualquier cosa que necesite. Muchas gracias. Un servidor también agradece el apoyo y el respaldo del presidente municipal, pero también el respaldo de todos nuestros compañeros y también de nuestro secretario, que ha sido fundamental para que se nos den nuestros resultados. También quisiera enviarle un saludo a toda nuestra tenencia, pero también una exhortación: que dejemos ya la contienda, las elecciones ya pasaron, ahora hay que enfocarnos en el desarrollo de todos nuestros habitantes de la tenencia de Apulco, y yo creo que también eso es lo que quieren todos los jefes para todas sus tenencias. La convocatoria para contender por el cargo que ostentamos se cumplió con cada uno de los requisitos establecidos como ordena el reglamento interno, por lo tanto la elección fue válida. Y no por un grupo de inconformes vamos a violentar el Estado de Derecho. Igual tenemos que darle una buena respuesta incluso a esa gente inconforme, porque la elección o el cargo que ostentamos es para toda la gente de nuestra comunidad. Entonces, por lo tanto, cualquier inconformidad, pues pienso que en su momento se atendió, y por lo tanto la elección en este caso de compañero, pues fue válida, y enhorabuena y bienvenido al grupo. Muchas gracias. Queremos pedirle a los líderes de nuestras comunidades que nos dejen trabajar, que no nos anden con amenazas de que si no se unen conmigo no va a haber nada, que nos den la oportunidad de servirle a la ciudadanía como se debe. Es que todo, también al señor secretario, al señor presidente municipal, que nos vean con buenos ojos, que nos vean, que nos traten de la manera que queremos. Queremos el avance en nuestras comunidades, queremos el trabajo en nuestras comunidades, y que nosotros estaremos constantemente con ellos. Se los hemos demostrado que somos gentes
de trabajo, que seamos gentes de bien, a nuestros ciudadanos y a nuestras gentes del rancho, que se den cuenta que si nos eligieron es porque ellos saben por qué nos eligieron. Les pedimos a los que perdieron que se, pues que se pongan las pilas y que nos dejen trabajar. Más que nada también invitarlos a que se unan, que no nos anden amenazando, que sin ellos no vamos a poder hacer nada. Lo vamos a hacer porque tenemos gente que nos respalda, como es el presidente municipal y como es el señor secretario, a quien agradecemos que nos hayan invitado y que nos tomen en cuenta. Y señor secretario, estaremos con usted en las buenas y en las malas. En la lucha se gana o se pierde, y esta vez ganamos los que estamos aquí y vamos adelante. Gracias. Muchas gracias.